Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de desarrollo de la pequeña empresa. Esta es una teletutoría, como ustedes saben, es un programa que está dedicado exclusivamente a ustedes. Aquí contestaremos a todas las dudas e inquietudes que hayan surgido a lo largo de los anteriores capítulos y también podrán hacernos preguntas a través de la vía telefónica. Recuerden que hemos visto temas relacionados con el cliente, la competencia y cómo realizar una investigación de mercado con pocos recursos. Vamos de inmediato a la primera pregunta que tenemos a través de una participante. Recuerde, usted está viendo la actualización del curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. Hola, me llamo Priscila Rabascal de Jarrín, tengo 29 años, tengo un negocio de comidas. Tengo 4 meses en mi negocio, doy el servicio de almuerzos a las empresas de la zona y también vendo almuerzos en mi negocio. Me considero que tengo la mejor sazón de la zona. Sin embargo, he visto que en las tardes los clientes van a los restaurantes de las esquinas, a los cercanos. ¿Qué me aconsejan ustedes que debería hacer yo para incrementar más mis clientes? Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Para contestarla está aquí con nosotros en esta teletutoría el ingeniero Alberto Rigail, él es gerente general de Productos CRIS, una exitosa empresa de la ciudad de Guayaquil. Gracias Alberto por estar aquí. ¿Qué le podríamos contestar a esta pregunta? Bueno, encantado y muchas gracias. Lo que hace que un cliente vaya a un negocio es la calidad de servicio, y la calidad de servicio es la diferencia entre lo que espera recibir y lo que recibe. ¿Por qué se van donde otra empresa? Quizás porque le está entregando algún atributo de servicio, algo específico, por ejemplo, puede ser los horarios de atención, por ejemplo, puede ser el tipo de comida. No necesariamente, quizás la sazón no es, para esos clientes de las oficinas, no es el atributo más importante, puede ser la estética un atributo importante, puede ser que las personas que van sean oficinistas que requieren atención rápida, y pueden ser también señoritas que requieran comida ligera, comida light. Entonces, es muy importante para poder cerrar esa brecha entre lo que el cliente espera y lo que el cliente recibe, que él haga una investigación, que pregunte, que estudie, que observe por qué el otro negocio es exitoso y vea aquellas cosas. Y no hay que olvidarse de algo, que los clientes realmente no compran hoy en día un producto, lo que compran es un valor, algo valioso, algo que les interesa. Entonces, yo le recomendaría específicamente a la persona que tiene el restaurante que observe qué está haciendo el otro restaurante o qué están haciendo los otros restaurantes, que se haga una pequeña encuesta, que la circule entre los oficinistas, que observe el perfil de los clientes que están yendo a los otros restaurantes y que logre descubrir, que no se olvide que cuando un cliente va a otro negocio es porque ese otro negocio le está dando lo que él no le está dando. Entonces tiene que llegar a descubrir aquellos atributos que le está dando el otro negocio y tratar de imitarlos y superarlos, por supuesto, para atraer la demanda hacia su restaurante. Perfecto, yo creo que está clarísima la respuesta a la pregunta que nos ha realizado. Gracias, Alberto. Tenemos una llamada telefónica, me indican, aquí en el estudio, está lista. ¿Aló? Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Rodrigo. Rodrigo, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, lo que pasa es que yo veo que hay negocios que todo el mundo se acerca y siempre están llenos. Pero, sin embargo, yo tengo una carretilla de sándwiches de chancho. Y la verdad es que viene muy poco. Entonces, no sé qué será. ¿Será el letrero que tengo, el color de la carretilla? ¿O tal vez debo poner un uniforme al encargado o hacer ofertas? Realmente no sé qué hacer. Ok, gracias Rodrigo. ¿Qué le podemos contestar? En negocios no hay soluciones mágicas, sino soluciones inteligentes. Entonces yo te recomendaría que primero tengas claro que hay cosas fundamentales en un negocio de comida. La primera es el sabor. ¿Qué hace que una persona regrese por un sándwich de chancho? Es el sabor. Y el truquito del sabor puede estar en el aderezo, en el tipo de chancho, en la forma del corte del chancho, en el pan, en la cebolla, en el juguito. Entonces hay que tratar de identificar esas características que hacen que ese sánduche
sea excelente. No olvidemos que el mejor vendedor que tenemos es el vendedor que recomienda. Así como cuando alguien no está satisfecho, también nos recomienda que no vayan, de boca a oído que no vayan a ese local. Entonces, un tema importante o el primer atributo es el sabor. Si no te están yendo a tu negocio de sándwiches de chancho, es porque les gusta más otros sándwiches de chancho. Entonces, de repente, toca comprar unos sándwiches de chancho en los otros negocios, toca averiguar dónde compran la carne, toca averiguar qué sazón le están poniendo. Otras dos características importantes en estos negocios son la calidad y la higiene. Entonces, una manera de apalancar la calidad del chancho puede ser buscar algún proveedor calificado o certificado. En el mercado hay muchos proveedores calificados de chancho que tienen muy buena marca, con muy buen posicionamiento, tratar de hablar con ellos. Y otro tema importante es la higiene. Y un cuarto aspecto es la imagen. La persona que va a comprar un sándwich de chancho o que... ¿Cuándo se vende sándwich de chancho? Puede ser en la noche, puede ser en la mañana, pero la persona que va a comprar, lo primero que la captura es la imagen. Entonces, la imagen de un local limpio, la imagen de un local sano, la imagen de un local bien presentado, la imagen de una persona que te atiende con una sonrisa en la boca, flor de piel, la imagen de un lugar muy presentado. Entonces, son esos cuatro atributos, los vuelvo a repetir: el sabor, la calidad de la materia prima, la higiene y la imagen. Y otro tema importante, nosotros en nuestra empresa y en general, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos algo sencillo. Hay que aprender de otros y hay que aprender de los exitosos. De manera que si por ahí hay unos negocios que le está yendo bien, hay que aprender de esos negocios y hay que tratar de ver aquellas cosas que están haciendo bien que nosotros las podemos utilizar. Eso se llama benchmarking, ¿no? Entonces podría ser importante de que él tenga en cuenta qué puede mejorar. Realmente puede mejorar todo. Hoy en día es tiempo para mejorar. Negocio que no mejora, negocio que no sobrevive. Tiene que irse reinventando, tiene que irse cambiando continuamente. Y como decía al principio de la respuesta, no hay soluciones mágicas, solamente hay soluciones inteligentes. Y las soluciones inteligentes nacen de entender al mercado, nacen de entender a mis consumidores, nacen de ver qué es lo que está haciendo la competencia e ir probando diferentes alternativas e ir probando diferentes acciones. Evidentemente, las cuatro que les recomiendo específicas son en esos temas. Y la otra es no olvidarse que todo contacto con un cliente es importante para conocer qué es lo que necesita. En investigación de mercados no hay que tener mucho dinero. Hay que acordarse de que nosotros tenemos los clientes que están ahí con nosotros, por ejemplo, en el caso de esta pregunta. Ahí viene una segunda pregunta justamente respecto a ese tema que te lo voy a hacer. Yo creo que Rodrigo quedó súper satisfecho con la respuesta que le has dado de la pregunta anterior. Yo creo que se ha ahorrado un montón de plata también en una consultoría gracias a la respuesta que le has dado, Alberto. Pero justo respecto al tema que estás tocando, investigación de mercado, nos llegó al centro tutorial una pregunta y dice así: dicen en el programa que se puede hacer un estudio de mercado con pocos recursos, pero yo no tengo tiempo, nos dicen en esta pregunta. ¿Cuánto le tengo que pagar a alguien para que me lo haga? Yo tengo un negocio de venta de vitrinas de aluminio y vidrio. Esa es la pregunta que nos hace. La orientación al mercado, ante todo, primero es una actitud. Aquellas personas que piensen que tienen que contratar todo, no van a hacer realmente grandes cambios. Lo primero que le recomendaría es que lo primero que haga es que investigue con sus propios clientes, aquellos que le están comprando. Y también investigue con los que no le están comprando, porque estoy seguro de que hay algunos clientes que de repente van, le piden un producto y él no lo tiene. Entonces, la primera fuente de investigación barata, por decirlo así, son los clientes que van, te piden, te hacen una cotización y no te terminan comprando. Entonces hay que conocer por qué no. Otra fuente de investigación barata pueden ser las universidades. Tú puedes acudir a las universidades. Yo ahora estoy haciendo una investigación con apenas $200. He hecho un concurso con una universidad, incluso a nivel latinoamericano, y esa universidad me está haciendo el desarrollo de un producto. Y otra fuente importante se llama el muestreo por expertos. ¿Quiénes son los expertos que utilizan las ventanas? El que las instala. ¿En dónde se utilizan las ventanas? ¿En las casas? ¿Qué tipo de ventanas son? ¿Son para edificios? ¿Son para casas? ¿Son para pequeñas casas? Entonces, ahí hay una investigación de expertos. No se necesita hacer una investigación muy grande. No necesitas contratar una investigación. Respecto, la investigación de mercado siempre es necesaria. Y la investigación de mercado se puede hacer tan costosa
o tan barata como tú la quieras hacer, dependiendo de la cantidad de personas que quieras entrevistar y la precisión en las encuestas. Ahora, lo que yo te diría es que un pequeño negocio, lo que hacemos nosotros, es que tenemos la actitud de siempre estar investigando y de buscar la mayor cantidad de canales posibles de investigación, siempre, permanente, porque tú puedes llegar a entrevistar a 1,000 personas entrevistando 10 a la semana. Entonces, después de unos meses ya tendrás un universo bastante de personas entrevistadas. No hay que olvidar eso. Uno piensa que de entrada quieren entrar con una investigación grande. Lo importante es, empieza a preguntar a los expertos y empieza a preguntar día a día, repetidamente, al final vas a tener un universo y la investigación de mercado para un pequeño negocio comienza con la actitud de orientar su oferta a la demanda del mercado. Un extraordinario consejo, muchísimas gracias, Alberto. Tenemos muchas más dudas, inquietudes, es un programa muy interesante esta teletutoría. Ustedes sigan atentos porque tenemos mucho más luego del corte. Ya volvemos. Usted está viendo el curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. Porque queremos que todo el Ecuador crezca y se vuelva fuerte, hoy damos... Si desea obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar el test de conocimientos, obtendrá un certificado otorgado por la Dirección de Acción Social y Educación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876, buscó quienes le financiaran en el proyecto. El presidente Rutherford Hayes dijo en ese entonces, es un invento extraordinario, pero ¿quién lo va a usar? Él creyó en sí mismo y logró triunfar. Ese es su mayor secreto. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos, informa. Si usted tiene una micro, pequeña o mediana empresa, usted es su propio jefe, está construyendo su futuro y contribuyendo al desarrollo del país. Las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen a la creación de empleo, generan riqueza, forman a los grandes empresarios y, sobre todo, permiten el crecimiento y desarrollo de personas emprendedoras como usted. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la teletutoría número 2 del curso de desarrollo de la pequeña empresa, compartiendo con el ingeniero Alberto Rigail, gerente general de Productos Cris. Y él está contestando de manera muy profesional y muy didáctica, sobre todo a todas las preguntas e inquietudes que ustedes nos han hecho llegar al centro tutorial y que pueden hacer también por vía telefónica. Recuerden que tienen que al final de cada capítulo hacer las autoevaluaciones para que se vayan preparando para el examen final que se tomará en este curso para que ustedes obtengan su diploma. Tenemos una pregunta que nos ha llegado al centro tutorial. Es una participante, un participante o una participante que la hace desde su casa. Escuchemos. Mi nombre es Mélida Gallardo de Torres. Esta papelería la tengo 22 años. Trato de dar el mejor servicio a mis clientes y tengo clientes fieles que no me traicionan, siempre viene e incluso ya viene la segunda y tercera generaciones a ser mis clientes. Me han recomendado hacer una investigación de mercado. ¿Cree usted que es necesario para conocer las nuevas necesidades de nuestros clientes? Muchísimas gracias por tu pregunta. Estoy seguro que muchas personas tienen la misma inquietud. Alberto. Bien, yo creo que es importante hacer una investigación de mercado porque los negocios tienen un ciclo de vida y los negocios tienen que estarse renovando continuamente. Son como las personas. Tienen una etapa de crecimiento, una etapa de madurez y una etapa de crecimiento. Si él tiene una librería la persona tiene una librería de mucho tiempo, si esa librería se ha sostenido, puede ser que en el futuro ya esté en su etapa de madurez y empiece a bajar sus clientes. Entonces yo sí recomendaría
que haga una investigación. Todo negocio tiene que renovarse y todo negocio tiene que cambiar para irse adecuando a las percepciones, a las necesidades de los clientes. Y como en la pregunta anterior vimos, pues hay formas muy sencillas de hacer estudios de mercado sin que cueste mucho dinero. Así es. Tenemos una pregunta que nos llegó al centro tutorial, te la voy a compartir, Alberto. Dice, yo tengo un negocio de años de panadería y ya la gente del barrio me conoce. No me quejo porque he podido sacar adelante a mi familia. Lo que pasa es que ahora ha venido un señor al barrio que vende el pan más barato. Yo ya no lo puedo bajar de precio porque entonces perdería plata. ¿Qué hago? Bien, una estrategia para competir en el mercado, o sea, una forma para competir en el mercado es el precio. Existen dos maneras de ganarse a los clientes y de ganarle a los competidores. La primera se llama bajo costo y es cuando una empresa ofrece los productos al más bajo costo. La segunda se llama diferenciación, es cuando una empresa produce productos diferentes. Por ejemplo, en el caso de una panadería, puede ser un producto pequeño, puede ser un producto grande, puede ser un producto con canela, puede ser un producto con ajonjolí, puede variar en los productos. No olvidemos de que las posibilidades para la diferenciación son infinitas, o sea, puede trabajar sobre los productos, trabajar sobre la forma como los muestra, puede trabajar sobre el propio local, sobre la infraestructura, sobre la forma como atiende, etc. Yo que le recomendaría que circule unas pequeñas encuestas, que observe qué tipo de productos son los que se están circulando, y le recomendaría que tiene básicamente tres opciones, o tres cosas que puede hacer. La primera cosa que puede hacer es que puede venderle más de lo mismo a los mismos clientes. ¿Qué significa eso? Venderle los mismos panes que le está vendiendo a los mismos clientes, pero de mejor manera. Mejor empacados, mejor expuestos, más, etcétera. Como dijimos, las posibilidades ahí son infinitas. La segunda cosa que puede hacer es venderle a clientes nuevos lo mismo. Es decir, los mismos panes que ya tiene, los mismos productos que tiene, pero ya no los clientes que le van a comprar, sino de repente tener un servicio a domicilio. Entonces puede poner un teléfono, puede ponerse una tarjetita, puede pasar una circular al barrio, puede empezar, a todos nos gusta el pan caliente, quizás no tenemos tiempo para irlo a comprar, quizás una llamada. Yo tengo una experiencia en el barrio donde yo vivo, que una tienda puso un negocio de domicilio y con una bicicleta, un pequeño cajoncito, puede ir a entregar pan. Esa segunda estrategia se llama venderle a nuevos clientes lo mismo que estoy haciendo. Y la tercera estrategia es la estrategia de cambiar totalmente mis productos y vender nuevos productos para los mismos clientes. Y eso es, saque nuevos productos. Acuérdese de algo que también puede ser importante. Nuestro país vive un momento de crisis y los clientes hacen algo que se llama sustituyen los productos caros por los productos baratos en los tiempos de crisis. Sacar un tamaño más pequeño de repente puede ayudarlo a competir o facilitarle la vida al cliente. Todo cliente, no olvidemos algo finalmente, todo cliente quiere que le hagan la vida fácil. Y eso que le hagan la vida fácil significa que hay que ayudarlo. Entregarle a la casa, atenderlo de mejor manera, etcétera, etcétera. Existen múltiples maneras de facilitarle la vida al cliente y yo lo invito a que busque esa manera de que se haga la vida más fácil al cliente. Yo creo que se ha contestado bastante bien a esa pregunta. Tenemos una llamada telefónica, me indican, en el estudio. ¿Aló? Hola, Byron. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te va? Mariela. Mariela, gracias por llamar. ¿Cuál es tu inquietud? Mira, tengo una inquietud. Tengo una vecina que puso un negocio igual al mío cerca de aquí. Y pues bueno, me está perjudicando porque me está quitando los clientes, porque les hablan mal de mi negocio. Y bueno, pues imagínate cómo me repercute eso a mí. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, a mí se me ocurren algunas cosas que podrías hacer, pero voy a dejar que Alberto conteste. Tal vez las mías no son muy adecuadas. Mira, los negocios hay que verlos en el mediano plazo. Puede suceder de que eso sí ocurra ahora efectivamente, pero en el largo plazo eso no se va a sostener. Yo pienso que tienes que seguir haciendo las cosas correctamente. Hay algo que siempre da éxito en los negocios que se llama la persistencia. Tienes que seguir haciendo las cosas correctamente y no olvidar que el mejor vendedor que tienes es un cliente satisfecho. En el mediano y largo plazo, esos clientes que están satisfechos van a regresar donde ti y son los que te van a recomprar. Otro tema importante es que la batalla de los negocios, por decirlo así, entre comillas, se gana pensando. Se gana planificando, se gana previendo. Y tienes un campo muy importante para tu negocio. Tienes que definir tu forma de cómo vas a llegar a los clientes, la forma como vas a llegar,
Yo no me preocuparía. Esa es una, la estrategia siempre debe ser una estrategia positiva. Y no caer en el juego tal vez de la provocación, ¿no? No, sí, esa es una estrategia reactiva que no llega a nada. Uno siempre tiene que apuntarle a algo. Hay algo, un concepto que es sencillo que se llama los negocios, que es el posicionamiento. Muy sencillo. ¿Qué es el posicionamiento? ¿Cómo te recuerdan? Y la gente te va a recordar no por lo que diga el otro, sino por la experiencia que he vivido contigo y por lo que tú le has dado. Y el posicionamiento, cómo te recuerden, en el mediano y largo plazo, es algo que tú lo puedes planificar y lo puedes prever. ¿Cómo? Organizando tu negocio, organizando tus productos, la calidad que ofreces, eso en el mediano y largo plazo, y definiendo qué tipo de producto, qué tipo de cliente atiendes, eso en el mediano y largo plazo va a dar resultados. Clarísimo y muy buena contestación, estoy seguro. Mariela, creo que era el nombre de la persona que nos llamó. Esperamos sinceramente que le sirva a Mariela. Sí, no, definitivamente que sí. Yo ya le iba a decir que la coja del pescuezo, pero eso no hubiera funcionado. Lo que tú le has dicho es mucho mejor. Tenemos muchas más preguntas, mucho más que aprender aquí. No se vayan, regresamos luego del corte. Recuerde, usted está viendo la actualización del curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. Usted está viendo la teletutoría número 2 del curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. Al finalizar este programa de televisión, le sugerimos leer el capítulo 2 del libro, desde la página 20 hasta la 36. Thomas Edison hizo 2000 experiencias hasta inventar la lamparita. Alguien le preguntó el porqué de tantos fracasos y Edison respondió: "No fracasé ni una vez. Inventé la lamparita". Ocurre que fue un proceso de 2000 pasos. Él creyó en sí mismo y logró triunfar. Ese es su mayor secreto. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Seguimos con esta teletutoría, estamos con el ingeniero Alberto Rigail contestando a todas sus dudas, inquietudes. Nos ha llegado una al centro tutorial que dice así: siempre soñé con tener mi propia empresa. Con dos compañeros de universidad pusimos un bar que fracasó porque lo quisimos hacer con buena presentación y buen servicio, pero los ingresos no fueron suficientes. ¿Qué hago para volver a empezar y que no me vuelva a pasar lo mismo? Yo le indicaría de que hoy en día ese negocio que quería poner se mueve en un mercado que se llama el mercado de las experiencias. La gente que va a un bar o a un sitio de estos, lo que busca es una experiencia. Y, por ejemplo, una tendencia que se observa es que en este mercado de las experiencias se están combinando. O sea, uno va a un negocio que es una librería, con un café, con un bar, y eso ayuda mucho. Otro tema importante que hay que verlo es como... Hay una frase sencilla que dice: no pongas los huevos en una sola canasta. Entonces, eso traducido en negocio significa que uno tiene que tener varias fuentes de ingreso a la vez. Y si solamente tiene una fuente de ingreso que es, por decirlo, la venta de licores en un bar o en una discoteca, pues uno puede tener varios negocios a la vez. ¿Y cómo es tener eso en negocios o en competencias? Se llama portafolio de negocios. Un negocio exitoso es aquel que tiene un portafolio equilibrado de negocios. Un negocio que solamente depende de un solo rubro, porque los negocios son cíclicos. Y entonces a veces va bien la venta de trago, a veces va bien la venta de comida, a veces va bien la venta de libros. Y si tiene un negocio integral, por decirlo así, entre comillas, un negocio que tiene varias fuentes de ingreso en sí misma, va a permitir tener un ingreso más equilibrado y sostenido. También no olvidar que hay que observar las tendencias del mercado. Y quizás eso va con lo que se ha aprendido en este curso, que es la investigación de mercado. Observar y analizar cuáles son las tendencias en los consumidores y hacia qué mercado objetivo lo quiere dirigir, ¿no? ¿Qué tipo de... estamos hablando de un bar. ¿Qué tipo de bar es? ¿Es un bar que va a vender licor? Sí, pero bueno, de repente es un bar de jugo de frutas. ¿Es un bar para público adulto? Lo más importante en un negocio es alinear la oferta con la demanda. Y eso exige saber bien claro a qué tipo de cliente quieres llegar, ¿no? Y ese tipo de cliente, podemos hablar de sexo, podemos hablar de edad, podemos hablar de actividad profesional.
y dependiendo de eso, pues ese correcto enfoque al mercado es el que, con lo que hablábamos en la primera parte de la intervención, con esta integración de negocios, es lo que te va a dar un negocio exitoso y sostenido en el tiempo. Tengo una última pregunta que quisiera que la hiciéramos rapidísimo para que nos alcance el tiempo. Nos ha llegado, es una señora que nos dice, bueno, creo que la tenemos en video, vamos a escucharla. Marcela, tengo 21 años y trabajo en esta panadería. Mi pregunta es, mi cuñada ha puesto una peluquería y me ha pedido que la ayude a capitalizar con unos ahorros que yo tengo. ¿Qué hago para decidirme? Muchísimas gracias por esa pregunta. ¿Qué le podríamos contestar? Bien, yo te contestaría que lo que manda en una inversión realmente son las cifras. Lo otro, pues, pueden ser suposiciones. Y las cifras pueden ser las cifras del presente y del pasado y las cifras del futuro. ¿Qué tendrías que ver con las cifras del presente y del pasado? Es cómo va el negocio, o sea, cuántas utilidades está generando, cuántas ventas está generando. Y las cifras del futuro es la expectativa futuro del negocio. Y la expectativa del futuro de ese negocio en particular puede estar dada por el sector. Estos negocios están creciendo, estos negocios están aumentando. Ahora, en términos generales, el mercado de la belleza es un mercado que siempre estará vigente. La gente desea verse presentable, desea verse bella. Es un negocio que está bien. Pero habría que analizar en particular si ese tipo de negocios está creciendo, si qué tan buena es la administración de ese negocio. Hoy en día, el activo más importante de un negocio es la buena administración. No es tanto quién es el dueño, sino cómo lo está administrando, cómo está tomando las decisiones y qué tan satisfechos están sus clientes. Una buena inversión no se puede tomar al ojo, hay que tomarse sobre hechos y datos, y los hechos y datos comienzan por las cifras, como decía, el pasado y el presente, pero también están otros temas cualitativos como la buena administración, las buenas decisiones que se están tomando, y eso es una evaluación que tiene que hacer sobre el negocio. Nunca hacer una inversión con los ojos cerrados, siempre hacer una inversión muy fundamentada. ¿Y esas cifras dónde las puede sacar? Como en este caso es una peluquería que parece que es nueva, entonces no tiene mucha referencia del pasado. Ah, si no tiene referencias del pasado, es sobre qué tan atractivo está el negocio en su conjunto, ¿no? Si están creciendo o no las peluquerías, como te decía. Un tema importante es, para utilizar los conceptos que hemos visto en este curso, es si tiene un buen posicionamiento, o sea, si es una peluquería que está bien posicionada. Si tiene un buen portafolio de productos, o sea, si tiene productos y servicios adecuados. O sea, lo que da la garantía de la sostenibilidad futura de un negocio es que se estén haciendo en definitiva las cosas bien. Un negocio uno lo puede ver y puede ser que aparentemente en este momento esté bien, pero lo que va a decir si ese negocio en el futuro tiene futuro, por decirlo así, es que también está alineado con la demanda. Eso es lo que yo le recomendaría. Muchísimas gracias, Alberto, por tus contestaciones a estas preguntas. Yo creo que esos consejos han sido valiosísimos. Todos nuestros participantes y participantes están muy contentos con lo que tú les has compartido. Muchas gracias por la oportunidad y espero, pues, que sigan haciendo negocios, ¿no? Así es. Bueno, ustedes recuerden, estamos en el curso de desarrollo de la pequeña empresa, tenemos muchos más capítulos. Hoy hemos tocado los temas de cliente, competencia y cómo hacer una investigación de mercado con bajos recursos. Tenemos mucho más, los esperamos en los próximos capítulos. Hasta pronto. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.